So, how are you guys and girls? Sophia, how are you? Happy, sad. Sleepy. ¿Cómo se dice? Sleepy. Are you okay? Most of you are sleepy. Thank you. Cristian, no había levantado la mano. Cristian, how are you? He's happy. Happy. Thank you. Vale, how are you? Ay, no le puedo sacar el mute a la Vale. Ignacio. How are you, Ignacio? Yo estoy sleepy. Sleepy too. Thank you. Renato, how are you? Hungry and sleepy. Hungry, sleepy. Okay, thank you. Hernán. Sleepy. Sleepy. Uy, casi todos están con tuto. Thank you. Francisca, how are you? Happy. Happy. Okay, good. Thank you. And the last one. Andrés. Y Adrián. How are you guys? Hungry. 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 Con hambre. Sí, estoy comiendo. Good. What are you eating? ¿Qué están comiendo? Cereal. Cereal, good, that's healthy. Okay, we will continue. Today, you will need your English notebook, your English book, and your pencil case again. Vamos a usar el libro, el cuaderno y el estuche nuevamente. Okay, so if you don't have it, you have 1 minute to fetch them. Tienen un minuto para ir a buscarlos. Ignacio, have you got your English book? ¿Tienes su libro de inglés? Recuerden que si no lo tienen, pueden ir dibujando en el mismo cuaderno las cosas más importantes nomás. Y acá aparece siempre la imagen del libro. Bastián, have you got your English book? ¿Tienes su libro de inglés? Good, Antonella. Vamos a avanzar aquí. So, the class rules.
Any volunteer to help me with the class rules? Vicente. Tengo una pregunta. Dígame. Yo me metí al curso de inglés. Ajá. Y... No, todavía no les ha llegado nada. Ah, ya. Todavía vale. No. ¿Y como que ya va a estar listo? No sé, mi amor, eso voy a mandar un mail preguntando. Vale, gracias. Y les voy a avisar en el grupo de Facebook. Emmy, can you help me with the class rules? ¿Me puede ayudar a leer las reglas de la clase? Yes. Saludar antes de comenzar la clase. Mantener tu micrófono en silencio. Si tienes una duda, escribe en el chat. Para hablar, levantar la mano, respetemos las opiniones de los demás. No rayes la pantalla en el momento de la clase. Muchas gracias. Thank you very much, Emmy. Niños, voy a agregar la de que el chat lo vamos a usar solamente para temas de la clase. No se pongan a discutir nuevamente por el chat, porque si no se suben y se suben las publicaciones y yo no alcanzo a leer quién tenía alguna duda. ¿Ok? El objetivo, recordar acciones cotidianas e identificarlas en textos orales. Krishna. Bueno, ya se fue. ¿Qué van a hacer ahora? Van a aparecer algunas situaciones que vimos en la clase pasada. Las van a ir leyendo y van a actuar esas situaciones. Yo voy a ir viéndolos y después vamos a ver si responden o no. Para que nos despertemos un poco porque están como todos con tutito. Ignacio. Creo que estoy escribiendo el objetivo. ¿Lo puede poner atrás, por favor? Sorry. Ahí. Gracias. Okay, ready? ¿Listos? Okay. Les decía, vamos a tener distintas situaciones y ustedes van a tener que ir actuándolas. Y otro compañero o compañera va a adivinar. Por ejemplo, walk the dog. Walk the dog. Vicente. Pasear al perro. Pero hay que actuarla, po. ¿Y otro compañero la adivina? Ah. Walk the dog, pasear al perro. Good. Ven, la niña anda con mascarilla porque si salen a pasear al perro hay que andar con mascarilla. See my friends. A ver, ¿a quién podemos pedirle que nos actúe el see my friends? Hernán. Hernán.
Profe. Dígame. Era, o sea, no era para decirle que yo no puedo salir a pasear a mi perro. No, no, obviamente no pueden, no todos salen a pasear, yo no tengo perro, pero son acciones que son de la unidad, de vocabulario. A ver, ¿qué más? Ignacia. Yeah. Sí, my friends, ¿cómo podríamos actuar eso? Esta es más... It's difficult, right? Es más difícil, no. ¿Verdad? No. Yo siento que no. Mire, ahí estoy con mis amigos. Ah, okay, good. See my friends. See my friends era ver con mis amigos. Amigo. Thank you. Tidy my room. Renato. Renato, ¿se acuerda que era tidy my room? No. Vicente Riveras. ¿Te acuerdas que era tidy my room? Si lo puedes actuar. Limpieza? ¿Cómo actuaríamos eso para que tus compañeros lo... Como el juego de mímicas. No me acuerdo que era tidy my room. Pero my room sé que es como mi habitación. Uh-huh. Pero tidy no, tidy no sé. A ver, déjeme ver que no me veo a mí. Ya, yeah, tidy my room, por ejemplo. This is my room. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ah, ordenar la pieza. Ordenar la pieza, very good. A ver si lo puedo. A ver, ¿dónde quedó el Vicente? No lo veo. Ahí. Espere. Ahí está. Bien. ¿Ese ve? Uh-huh. Very good. Tidy my room. Thank you, Vicente. Do the dishes. Do the dishes. Quiera do the dishes. Esta es más difícil, no sé si lo van a poder hacer ustedes. ¿Por qué? Emi, ¿te acuerdas que era do the dishes? Yes or no? No me acuerdo. No, se las voy a actuar. A ver quién me adivina. A ver, síganme para acá. Y necesitamos esponjita y dishes. Adrián tenía la manito hace rato. ¿Qué era do the dishes? No, 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 es que solamente quería preguntarle si eso se escribe. Sí. ¿Sí? Ay, ay, espérenme. Vicente Bascur, ¿quiera do the dishes? Lavar los platos. Lavar los platos, very good. Lavar los platos. Practice the recorder. Es fácil hacerla. No, nadie se acuerda que era practice the recorder.
Así. Vicente Riveras. Practicar la flauta. Practicar la flauta, very good. Niños, si no alcanzan a escribirlo, recuérdense que por tiempo tenemos que ir avanzando, pero queda todo esto subido. ¿Ok? Pueden ir dejando el espacio. Practice the recorder. Have dinner. No es tener dinero. Dinner no es dinero. Have dinner. ¿No? Ya, les voy a terminar actuando todo ya. A ver, Vicente. ¿Cenar? Cenar, very good. Cenar. Go to bed. Se lo vamos a pedir a ver a quién que nos haga el go to bed. Por ahí vi algunos que estaban en bed. Emiliana, ¿qué es go to bed? Se la pido a la Emiliana porque está fácil para ella ahí. O a la Ignacia también podría ser, ¿o no? Magdalena. Ir a la cama. Ir a la cama, acostarse. Very good. Very good, Magda. Y do my homework. Cata. Ay, se fue la pata. Antonella. Ay, no, no sé si era Antonella. Do my homework. ¿Alguien sabe qué era do my homework? A ver, aquí tengo como para actuar do my homework. No tengo la pista, no importa. Magda, de nuevo. Hacer la tarea. Hacer la tarea, perfect. Very good. Thank you. Do my homework. Ahora vamos a usar el libro, ¿ok? So, open your book on page 15. You're going to listen and then you're going to say who's speaking. Entonces van a escuchar un diálogo, una conversación, una persona hablando y van a decirme después quién estaba hablando. ¿Ok, Vicente? Tenemos que traer el libro porque yo tengo el libro acá en mi casa. Sí, pues al principio les dije, vamos a usar el libro. ¿Y qué página es? Page 15, página 15. Vale, gracias. Los que no tengan el libro, no se preocupen, anotan el nombre nomás de la persona en el orden que van ajustándolos, ¿ok? No es mutio. Y share computer sound. Ok, so page 15. You will listen and write the name. Yes, Sophie. Sophie, entonces, ¿qué vamos a hacer? La actividad. Ya. Vamos a escuchar un audio. Y va a salir una persona hablando, por ejemplo, a decir... I like have dinner with my friends.
and walk the dog. Y si hay una imagen de alguien have dinner and walk the dog, decimos el nombre de esa persona. ¿Ok? Ya. Ya volvió el Vicente. Ok, let's start. Student's book, page 15. Track 7. ¿Se escucha, cierto? Sí, ya. Listen and say the name. One. I usually go to bed at 9:30. I always read in bed. ¿Quién estaba hablando ahí? Who's speaking? Francisca. Who's speaking? Good speaking. ¿Quién estaba hablando ahí? Ben. Ben, vamos a ver. ¿Quiénes me levantaron la manito? Ignacia. No, era de antes. Oh, sorry. De hacer la tarea. Cristian. Era Eddie y Claudia. ¿Cómo? Era Eddie. Eddie. ¿Es solo uno? Vamos a ver. Vicente. Claudia. Are you sure? Sí, estoy seguro. A ver, vamos a ver. And it was Claudia, very good. Let's continue. Two. I sometimes watch TV in the evenings. I like programs about animals. Martín. Kim. Kim? Why Kim? ¿Por qué dice que es Kim? Porque en su dibujo sale TV y ahí dice you watch TV. A ver, vamos a revisar. Bien, que tenga su respuesta respaldada, no solo porque sí. It was Kim, perfect. Vamos con el siguiente. Three. After school, I always walk the dog in the park. I sometimes see my friends there. Vamos a ir preguntándole a los que no han respondido. A ver, Ignacio tiene ahí y no ha respondido. La que habló fue Jenny porque dice que va a ir a pasear a su perro y vio a un amigo. Ah, muy bien. Está bien, chicos. Felicitaciones porque están respondiendo con justificación. No es porque sí, nomás. Vamos a ver si era Jenny. Uy. ¿Se salió el compartir pantalla o no? ¿No? Oh, ustedes siguen viendo. Jenny, very good. Vamos a... Nos quedan tres. Four. After dinner, I always do the dishes. I sometimes listen to music, too. Five.
ver. Ah, esto se muere. Bastián. Who's speaking, Bastián? Mark, porque Mark? se escuchaba que había agua y Mark que está lavando los platos. A ver, vamos a ver, Bastián, si su respuesta es correcta. It was Mark, perfect. I never tidy my room. I usually play the guitar. I sometimes sing songs too. Emmy. Emmy. Es Eddie. Eddie, why Eddie? ¿Por qué Eddie? Porque él está con la guitarra y la está tocando. Y en el sonido aparecía que estaba tocando la guitarra, que se escuchaba un sonido de guitarra. Good. Y que estaba tomando clases. Vamos a ver. Very good, Eddie. 6. I usually do my homework in my room. I never walk the dog. I haven't got a dog. I've got a cat. Daphne? Ben. Ben? Why? ¿Por qué Ben? Porque se escuchaba un lápiz escribiendo y Ben está haciendo la tarea. Okay, good. Let's see. Ben, perfect. Chicos, felicitaciones en esta actividad porque la mayoría al tiro levantaba la manito para participar. Was it too difficult? ¿Fue muy difícil o no? No? Okay. Ahora vamos a ver esto. I have dinner. Para lo que sí hago. I don't see my friends. Lo que no hago. ¿Cómo diría entonces que yo no paseo al perro, por ejemplo? Vicente. I don't see my friend with the dog. I don't. Walk the dog. Esto, el see my friend, lo cambio por la actividad. Vale, ok. Vale. I don't walk the dog. Good. ¿Quién me puede decir algo que sí hace de las actividades que teníamos ahí? De las que vimos hoy. Ahí había alguien, me levantó la manito. Magdalena. Hacer la tarea. I do my homework. Very good. Y a ver. Vicente Rivera. I do the dishes. I do the dishes. ¿Y algo que no hace? Por ejemplo, tocar la flauta. No creo que ustedes estén en la edad que tocan flauta, ¿sí? Don't see my friends. I don't see my friends. O I don't practice the recorder. Good. So, the summary. ¿Qué hemos aprendido hoy día? What have we learned today? Y le pregunto a ver, ¿quién me tiene la mano levantada? A Luis.
Hoy aprendimos a identificar las acciones que hacemos en el día a día, ¿no? Ok, ¿y cómo lo aprendimos? ¿Cómo aprendimos? Con las actividades del libro y que usted nos tenía unos audios y nosotros tenemos que identificar las palabras claves en esos audios. Las palabras claves como, no sé, do my homework y identificar cuál de las imágenes coincidía con el audio. Muy bien, Luis. Gracias. ¿Y para qué creen ustedes que es útil aprender estas actividades? Le vamos a preguntar a... Uy, 3, 2. Ignacia. Esto no va a servir para muchas personas cuando seamos niños o cuando seamos grandes. Okay. Porque, por ejemplo, si uno viaja a un país extranjero, por ejemplo, China, que no hablan el mismo idioma que nosotros, vamos a poder ocupar el inglés, que es un idioma casi universal que podemos decir. Muy bien, Ignacia, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a su parte favorita. La tarea es cortita. En el activity book, el que es en blanco y negro, van a ser la página 8. Solo eso. ¿Ok? Está ahí la imagen para los que no tienen. Y mandar la foto por correo o en la publicación donde va a quedar esta clase. Al mail camilamaldonado@blesana.cl. ¿Dudas, niños? ¿Niñas? ¿Cristian? ¿Dónde me quedó Cristian? ¿Cristian? No, tía, no tengo ninguno. No, ya me muero. Ignacia. ¿Ignacia? ¿Qué? ¿Tiene duda? No. Ah, o sea, ya, quedó algo así como, pues así, flotando. Ya, vamos a abrir los micrófonos para que nos alcancemos a despedir todos. Stop share. Y... chicos, chao. Que tengan lindo fin de semana. Hagan la tarea. Sí. No recuerden enviarla. Chao. Niños, los que quieran inscribirse en el taller que la semana pasada se conectaron y después se fueron, mandan un mensaje al chat para preguntar. Y creo que estaba el Vicente Riveras, ¿o no? Sí, sí estaba. Sí, sí estaba. ¿Sí? Sí. ¿Quién es Ignacia Potter? ¿Potter parece que Ignacia Marín, creo. Ah, la Ignacia Marín, ya sí la tengo. Ahí está la Ignacia, ya la vi. Ok, niños, niñas, que tengan buen fin de... Bye, bye.
Chao, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Bye.